por qué nos miran así. Justo de eso quería hablarte, Frank. Los González saben algo. ¿Algo? Sí, algo. ¿Algo de qué? No sé, pero podría ser cualquier cosa. Ay, Dios mío, ¿qué me dices? Sí, algo saben. Me va a dar algo a mí. No desfallezcas. No podemos darles ese gusto. ¿Pero por qué se te ocurrió desquitarte con esa gente? ¿No sabes los ruines y vengativos que pueden ser? Bueno, porque se lo merecían. Pero ahora, eso que saben, nos podría explotar en la cara. ¡Doña Francesca! ¿Tiene un minuto? Dime, Teresa. Doña Francesca, quería contarle que mi Gaspi y yo nos vamos a casar. Ah, te felicito. Que sean muy felices. Muchas gracias, señora Francesca. Y usted sabe que un matrimonio requiere de un lugar espacioso, luminoso, para realizar la ceremonia. Así que hemos pensado que podría ser en su casa el magno evento. ¿Sí? ¿Qué opina? Y claro, obvio, Diego prepararía el buffet. Exacto. ¿Te volviste loca, Teresa? No hay forma de que yo te preste mi casa para que celebres tu matrimonio. ¿Estás segura, doña Francesca? Mejor vamos, Frank. ¿Amor? Creo que nos quedamos sin locación. Ay, amor. Tú tranquilo. Ya vas a ver. ¿Qué se cree esa mujercita? ¿Que mi casa es un localucho de alquiler? Frank, nos tienen en su poder. Ni muerta. Yo sé lo que te digo. Acepta, Frank. De lo contrario, pueden hablar lo que saben. ¿Pero qué pueden saber? Por favor, esas miradas malintencionadas solo pueden ser un bluff, ¿no has pensado? ¿Y si no lo es? Escucha, no podemos dejarnos intimidar por ciertas miradas malintencionadas. ¿Qué va a ser de nuestra vida así? Ojalá fuésemos inocentes y estuviésemos libres de culpa. No debiste decirme eso. ¿Sabes que es verdad? A lo mejor saben algo, pero nunca podrán saber el algo de la casa de campo. Entonces, nos arriesgamos y no les damos lo que nos piden. Tú misma me has dicho que son ruines y vengativos. Voy en este momento a hablar con mis influencias y pedirles que les devuelvan su licencia de funcionamiento para que puedan operar con normalidad. Me disculparán, pero solo les pedí que los miraran como si supieran algo. Señor Collazos, aquí tiene la licencia definitiva de funcionamiento de su bodeguita. Puede usted ofrecer los productos que desee. Disculpe la molestia. Permiso. ¡Lo lograste, tortolita! Yo no hice nada. Y entonces, ¿cómo es posible que me den la licencia de funcionamiento? ¡Milagro! Señor González, señor Lara, sí. Aquí están sus documentos. Están los permisos de circulación, de revisión técnica y SOAT. Están renovados. Y disculpe usted los inconvenientes, pero ya puede trabajar en la ruta normal.
Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta pronto, señor. Gracias. Hasta pronto, gracias. Muy amable, muy amable. ¿Qué fue eso, compadre? Parece que el plan de Cookie ha dado resultado. Y esto lo tenemos que celebrar, compadre. ¡Unas chelas! ¡Y no va a cher! Señores, aquí les dejo la constancia de seguridad y protección ambiental. He revisado los extintores y están en perfectas condiciones. Ustedes tienen un taller modelo. ¡Felicitaciones! ¡Hermano, te lo dije, te lo dije! ¡Inga! ¡Qué bueno!